La noche del martes se registró un percance en donde resultó herido el motociclista Hugo Daniel, de 18 años de edad, con domicilio en el Ojo de Agua, luego de que un automóvil se le atravesó. El accidente sucedió en el cruce de Libramiento Poniente y la carretera Valles-San Miguel, frente a la gasera Potogás, a donde acudieron agentes de las corporaciones de auxilio. Hugo Daniel Benavides Ramos, de 18 años de edad, conducía una motocicleta y transitaba con dirección del Centro Cultural hacia el antiguo basurero y al llegar al mencionado lugar chocó contra la parte trasera de un vehículo marca Chevrolet Onix Gris, por lo que resultó lesionado. Los socorristas de la Cruz Roja trasladaron al joven al Hospital General, ya que presentaba una herida en la mano izquierda por caer sobre el pavimento. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.